Hola bueno, a todos, familia. Espero que estéis todos muy muy bien. Como sabéis, tenéis todo en la descripción junto con el link a mis directos de Twitch. Y también a mi comunidad de Discord, ¿vale? Que os lo recomiendo mucho porque estamos ahí en directo bastantes días dándole a Genshin Impact, y ahora más con la 1.5. Y en lo que sería el Discord, pues así os enteráis de lo que serían eh, las nuevas noticias, los nuevos vídeos, hablar de Genshin Impact, mirar artefactos, mirar lo que serían las summons, un montón de cosas, ¿vale? Así que totalmente recomendado que le deis a la descripción. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que sería este nuevo evento que la verdad ha salido hace poquito y es un poquito idea de olla, ¿vale? Idea de olla en cuanto a completarlo totalmente entero es. Muy pero que muy difícil porque vas a tener que utilizar a un amigo, ¿vale? O una cuenta que tú tengas, que de, de alguien o que tú ya te hayas hecho hace bastante tiempo, que lleve sin conectarse durante 14 malditos días. Eso es muy complicado y además, en cuanto esa persona o esa cuenta literalmente entre en el juego... Se acabó lo que sería esos 14 días y encima eh, entra en un periodo de otros 45, ¿vale? Para volver a activar lo que sería el evento este de la reconexión de cuenta. Entonces, es un evento en el que básicamente se pueden conseguir bastantes cosas interesantes, como lo que serían protogemas, libros, moras, un montón de cosas interesantes, pero sobre todo esto de aquí abajo, merchandising de Genshin Impact, que no sé yo hasta qué punto esto puede costar algo en plan. ¿Cuánto puede costar algún tipo de estas cosas? ¿Vale? Tiene ahí como pines, ¿vale? Como llaveritos. Entonces, no sé si esto alcanzará, pues, no sé, 5 euros, 10 euros como máximo, ¿vale? Entonces, a ver, es algo importante, sí. Es algo simbólico sobre todo porque, bueno, Genshin Impact nos está dando incluso chapitas de sus personajes. No sé si esto se puede comprar directamente en Amazon, en eBay o en diferentes páginas, ¿vale? Pero aquí nos va a ofrecer una posibilidad de obtener este tipo de cosas. Entonces, la interfaz del evento es bastante loca, ¿vale? Lo que os estaba comentando. Esto es la interfaz. Vosotros entráis, esta no sería mi cuenta ahora mismo, ¿vale? Pero básicamente es otra, da igual, no pasa nada. Esto es el libro, el libro oscuro, esto le damos a entrar y básicamente tenemos que hacer un montón de cosas. Este sería nuestro código, es un código que podemos pasar a nuestros amigos para, por ejemplo, eh, una persona que lleve 14 días sin conectarse y la hayáis encontrado y ella quiere conectarse justamente para hacer este evento con vosotros, que eso es ultra hiper difícil, ¿vale? Lo que yo os recomiendo que si queréis hacer eso, ¿vale? Y a lo mejor esto del merchandising si sí que puede valer 5, 10 euros, etc, etc es que, vale, esto ya es una locura, que lo hagáis, vale, pero si queréis comprar una cuenta de estas típicas de Ebay, mira que he dicho que esto no lo hagáis, pero si queréis terminar este evento, porque a lo mejor os puede salir merchandising y lo queréis, sí o sí, os compréis una cuenta de 3 euros, 2 euros o lo que sea esas cuentas seguramente lleven 14 días sin, eh, lo que sería, entrar en el juego, vale, entráis Hacéis todo lo que podéis hacer con este evento y al final completáis todos los requisitos. Pero sería una locura, una idea de olla, no lo hagáis, ¿vale? Lo que simplemente os voy a decir hoy es que si podéis hacerlo, totalmente... Free to play sin gastarnos ni un euro ni nada en comprar cuentas y haciéndolo nosotros mismos sin tener que esperar a ningún amigo que vuelva del retiro vacacional de 14 días, ¿vale? Que es un poquito de olla. Por cierto, este, lo he estado mirando, ¿vale? Lo del retiro vacacional y es esto: es una cuenta de una persona que hace bastante tiempo que no se conecta, hace 14 días que no se conectaba y básicamente le han puesto este evento que es el de tú te conectas y tienes un montón de bonificaciones, te dan esta espada gratis, que bueno, oye, ahí está la cosa, te dan este tipo de cosas, ¿vale? Esto, lástima que ayer se conectó, ¿vale? Mi amigo, ayer se conectó en esta cuenta, ¿ok? Y ya me ha fastidiado lo que sería completar todo el evento junto a él, entonces, cogió la recompensa de 100 protogemas, luego te van dando unas cuantas cosillas, dos lunas de final, bueno, es simplemente para volver a captar personas que se habían ido hace tiempo, ¿vale? Y que, por ejemplo, han vuelto para la 1.5, también tenemos este de diferentes cosillas, que nos dan una espada, nos dan diferentes chorradas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Simplemente te están diciendo, oye, vuelve, te echamos de menos. Y también nos dan un por dos, de lo que sería líneas ley Y también los dominios. Para que veáis un poquito cómo es el evento de reconexión. Que de esto también trata el evento que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, este va a ser nuestro código por si queremos compartirlo con ese amigo que hace mucho que no vuelve. Y también podríamos utilizar este link. Si pulsáis aquí a la derecha, en esta cosita aquí amarilla. Es un link que simplemente se lo pasáis a quien queráis, el pinche el link y directamente va a ir a lo que va a ser esto. Si vuestro amigo lleva 14 días y cumple todos los requisitos, ¿vale? Que sea más de nivel 10, etcétera, etcétera, le va a salir un sobre, ¿vale? Con un sello, en cuanto abra ese sello, le va a poner ha sido invitado por tal 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 y vais a empezar a hacer las cosas, ¿vale? Estas cosas tenemos un total, ¿vale? De 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 Tickets, ¿vale? Tickets que se consiguen acumulando lo que serían estos puntos, ¿vale? De diferentes misiones. Entonces, para completar esos 1600 puntos, vais a tener que haber encontrado una persona que tenga, yo creo que, más de nivel 35, ¿vale? Para completar todos los tipos de misiones que nos van a ir poniendo cada día, ¿vale? Y que lleve sin jugar 14 días y que justamente vaya a entrar cuando tú se lo digas con el link, cosa que es casi imposible. Entonces... Podemos conseguir 16 tickets en los que vamos a poder utilizar aquí, ¿vale? 16 cupones, tiraremos, se dará vuelta la carta y nos podrá dar unas cuantas cosas. ¿Qué nos puede dar? Pues básicamente, si veamos aquí en lo que sería el baúl y le damos a premios lo que hemos estado viendo. Sobre todo, lo más importante, merchandising, ¿vale? Lo demás lo podemos conseguir con relativa facilidad. El protogemas, como máximo, nos van a dar 500, así que no rayéis la cabeza con esto, que no nos van a dar ni 10.000, ni 20.000, ni nada, ¿vale? Pero esto sí es interesante. Si nos toca, obviamente, vamos a tener que darle nuestras. Nuestros datos, ¿vale? Nuestra dirección, donde vivimos, nuestro correo postal. Ya sabéis cómo va esto. Para que nos envíen estas cosas. ¿Cuándo nos llegarán? Pues bastante tarde, ¿vale? Eso lo pone también la, en las reglas y demás. Que suelen van a, van a tardar bastante en si te toca este tipo de cosas. Que te lleguen a casa, ¿vale? Entonces, muy pero que muy difícil completar este nuevo evento. La verdad, aquí mi joyo se le ha pirado la perola completamente. Porque es muy difícil que tú tengas ahora a alguien para ti, solo para ti, que diga, oye, voy a volver a jugar a alguien sin impact simplemente para que hagamos este evento los dos y lleguemos a esos 16 cupones. Porque sí, porque es súper easy, ¿vale? Entonces, mis únicas dos recomendaciones es que si queréis hacerlo muy a muerte, muy de, oye,. Ole mis narices, voy a hacerlo. Te compras una cuenta que a lo mejor esté a nivel 20 y algo, 30, vale, 35 como mucho. Esa cuenta llevará muchísimo tiempo sin farmear, de 2, 3 euros, no, no hago más, vale. Completáis todas las misiones y si tenéis suerte os, os toca el merchandising, que no sé cuál va a ser el profit del valor de eso, vale. Y lo otro, ya totalmente free to play, te creas una cuenta desde cero, la subes al nivel 10, porque te piden más de nivel 10, súbela al 11, vale, y básicamente la dejas sin jugar durante 14 días. Este evento termina el 17 de Mayo, vale, que tendría que estar por aquí. Las estas de aquí termina el 17 de mayo, entonces dejarla 14 días eh, sería como el 15-14 de mayo cuando se termina lo de los 14 días y hacer eso. Vale, no vais a obtener todas las recompensas, obviamente, porque todas las misiones de los diferentes días no la vais a poder pillar. Vale, o eso, es, eso es obvio, ok. Pero por lo menos, al menos a uno, dos o tres tickets, sí que vamos a poder llegar. Entonces, si queréis hacer eso en subir una cuenta a nivel 10, tardáis entre dos. 2 horas, 2 horas y media. Si hacéis un reroll muy, pero que muy rápido al nivel 7, así que darle caña. Tres tickets de estos te pueden dar merchandising, sí, bastante difícil, sí, obviamente. Lo que habrá hecho mi joyo, ¿vale? Es básicamente irse a estos tickets de últimos como para que te toque lo bueno. Obviamente aquí arriba te tocará algo de protogemas, algo de experiencia y poquita cosa más. Entonces, este evento es muy, pero que muy raro, muy loco, te exige demasiadas cosas bastante difíciles. Y las recompensas tampoco es que sean una locura. Si me dices que me van a dar un coche eh, con un vinilo de Genshin Impact, pues te digo, ole, pues eh, voy a contactar con quien sea con quien haga falta, ¿vale? Para que vuelva a la Juego solo por mí y para ganar ese coche con el vinilo de Genshin Impact para ir torre facherito por la carretera. Entonces, un evento que se puede lograr algo, conseguir unas cuantas cosillas, pero tampoco mucho. La verdad, que un evento web de estos mmm, es como muy meh. Vamos a dejarlo en me, ¿vale? Ya sabemos que los eventos web, algunos son entretenidos, como por ejemplo la granja de Limos, etcétera, etcétera, y otros son esto, que es. Pues una idea de olla de mi joyo, ¿vale? Simplemente. Así que si vosotros habéis sido los afortunados de tener a alguien que justamente ha vuelto gracias a este evento y queréis hacerlo con ellos, disfrutar, hacer diferentes misiones. Ya sabéis cómo va todo esto, ¿vale? Sobre todo esto es importante, la tetera, 50 puntos, que es básicamente pasarse la nueva misión de la 1.5, etcétera, etcétera. Y nada, tener mucha suerte en esos cupones que os dan. Y si no, pues ya sabéis, crearos aunque sea a la cuenta, tardáis dos horas y media. Tenéis tres cupones y algo os van a dar totalmente free to play para vuestra cuenta. Las protogemas, libros y demás, van directamente a vuestra cuenta. No hay dirección ni nada, ¿vale? Así que espero que os haya interesado el vídeo y pues a ver si os ha ayudado, ¿vale? Simplemente yo eh, voy a hacerle skip a este evento como máximo, ¿vale? Voy a coger una cuenta de estas que me creé hace muchísimo tiempo que la dejé al nivel 10 por los errores y demás. Haré uno, dos o tres tickets y la dejaré abandonada. Lo que me toque me ha tocado y si me toca algo bueno, bien y si no, pues también, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente vídeo, espero que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estoy viendo. Y muchas gracias por el apoyo como siempre. Chao, chao.